Bueno, Fátima, lo tuyo fue un éxito, obviamente Fátima para todos. Hubo unos cuantos que le fue bien, pero ustedes tomaron la decisión de seguir. ¿De dónde surgió esto? Mira, surgió en realidad de la gente. La gente es la que marca siempre la carrera de uno y cómo uno va dando los pasos en su carrera. Así que anduvo tan pero tan bien la temporada que dijimos, nos quedamos hasta Semana Santa. Y no eso de que muchas veces, viste, se corta y se vuelve para Semana Santa. No, Claro. nosotros nos quedamos de corrido hasta Semana Santa. Y fíjate que es impresionante lo que está pasando, que a esta altura del mes de marzo seguimos agregando sillas y siguen las funciones llenas. Así que nada, felices. La posibilidad de los vecinos de Carlos Paz que no te vieron, los cordobeses que están cerquita, de venir a verte. Por supuesto, Córdoba tiene muchísimos habitantes, así que hay mucha gente que todavía no la vio y los carlospacenses que todavía no la vieron. Están acá las puertas abiertas para ustedes, el Teatro Coral que quedó hermoso, lo hicimos para que ustedes lo disfruten. Y bueno, es lo que está pasando este verano, que la gente viene a disfrutar de este gran show, de este gran entretenimiento familiar. En la previa pensabas que te iba a ir, también había mucho temor, el tema de que la gente se iba a Brasil, que bueno, en cambio de gobierno siempre la gente por ahí tarda en irse de vacaciones. Mira, yo siempre soy de tener mucha fe, pero mucha gente me decía, uy, por ahí, mirá que hay mucha gente que se va a veranear a Brasil, ¿qué va a pasar? Y yo decía, aguanten, no sean tan, viste, negativos, hay que ser positivos, claro, viste, a veces te dicen, no, te va a ir mal, no, no. Y bueno, yo me tenía fe, y viste, anduvo bien ahí la percepción. Bueno, ¿qué viene a futuro? Obviamente te quedas hasta Semana Santa y a partir de ahí posibilidad de gira y demás, ¿verdad? Sí, posibilidad de giras hay, por supuesto, de todo el país, gracias a Dios. Es un show que es muy bien recibido en todo el país. Y bueno, hay propuestas para eso y también hay propuestas de tele. Así que vamos a ver cómo armamos el año para combinar las dos cosas. Claro. ¿Y la posibilidad de ir a España? También, sí. Bueno, de hecho, ahora cuando termine acá en Semana Santa, cuando termine acá en Villa Carlos Paz, me voy de vacaciones 2 semanas a España. Me voy de vacaciones, pero también Trabaja. hay un ganchito ahí para hacer televisión y bueno, ¿quién te dice que no sea una puerta también para poder llevar el espectáculo allá? Ahora, ahí tendrías que adaptar a personajes de España, ¿no? Porque por ahí hay muchos personajes que vos haces acá que no son conocidos allá. Exactamente, haría los que son internacionales que hago acá y sumaría personajes de España, por supuesto, sí, así que habría que hacer una vuelta de tuerca en el show, sí. Todos los personajes te salen bien los que haces en el show. Ahora, Moria Kazán, yo creo que si la ponemos al lado, Moria no la distinguimos. Sí, hay como una mimetización. Fue muy lindo cuando la hicimos en Showmatch juntas, lo disfrutamos mucho. A ella le encanta que yo la haga. Es más, siempre me dice, ay, no me tenés que dejar de hacer nunca porque soy un personaje muy angelada. A ella le encanta que la haga. Entonces, bueno, yo la hago y la verdad que rinde mucho porque también tengo mucha participación con el público y son momentos donde la gente los disfruta y como siempre participo con gente diferente, es siempre diferente el sketch. Así que yo no sé si lo voy a poder sacar ese sketch porque la gente lo pide y si lo saco me van a matar. Claro. A veces pasa eso, ¿no? Que la gente sigue pidiendo las mismas cosas. Claro, porque son clásicos, después el resto por ahí lo podés cambiar, Claro. pero hay clásicos y personajes, viste, muy puntuales que no los podés sacar, les vas cambiando el speech y todo, pero no los podés sacar si no la gente te mata. Seguro. La parte donde solo utilizas sin máscaras ni nada, tu rostro, tu cara, el pelo, es impresionante. Mira, yo lo disfruto mucho, el público también, porque no se imaginan esto de, bueno, dar vueltitas y que aparezca un personaje, das otra vueltita y aparece otro. Está bueno esto de jugar con los gestos de la cara, no recurrir a nada, digamos, estar así como desnuda de elementos y darle diferentes personajes al público, diferentes tonos de voces y personalidades tan diferentes unas de otras, que como actriz me permite jugar mucho. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de Carlos Paz? No de esta temporada, de Carlos Paz. Mira, de Carlos Paz, yo la primera vez que vine fue en el 2010, que vine con Sofovich. Me acuerdo que me deslumbró todo lo que es el paisaje, ver tanto verde, respirar otro aire, cambiar de clima. Viste que te transmite a otra. Venimos de la ciudad donde todo es smog, autos, gente caminando rápido. Entonces, bueno, uno viene acá y nada, descalzarse, algo tan sencillo, ¿no? Como descalzarse y poner los pies en el pasto y agarrarte de los árboles. Pero está bueno, y con los que vivimos en la ciudad no lo puedes hacer nunca. Entonces lo disfrutamos tanto acá. Y además la gente cuando viene a veranear acá, viene la familia y te dan esas gracias que te dicen, te vimos todo el año en la tele y vinimos especialmente a verte. Entonces eso no tiene precio que la gente te diga eso. Hicimos tantos kilómetros para venir, por supuesto, a disfrutar de Carlos Paz y a venir a ver el show. Así que eso es muy lindo.
¿En ese sentido se da una cercanía que por ahí, en Mar del Plata se da, pero no tanto? Sí. Yo, bueno, gracias a Dios me fue muy bien también en Mar del Plata, pero bueno, son cosas diferentes. También este año fue muy fuerte lo que me pasó acá, así que no es comparable a nada, así que no me gustaría compararlo con nada. Es muy fuerte y bueno, ¿quién te dice que el año que viene hay propuestas muy fuertes como para volver? Sería muy difícil no volver porque con todo esto que pasó, realmente las ganas están de volver tanto mías como de la producción, de Miguel Pardo. Así que bueno, si Dios quiere, nos tendrán aquí el año que viene. ¿Y en temporada tenés tiempo de recorrer un poco o es complicado? Mira, hasta ahora vos sabés que casi no recorrí nada, 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 porque eran todos los días de funciones, de notas, y si no algún día de quedarme en la cama, viste, cuando no das más. Pero tengo ahora estos días que me quedan de marzo, recorrer un poquito, sí, la verdad que sí, me encantaría, sí. Quiero ir al diquecito, quiero ir a todos lados, sí, la verdad que sí, me encanta. Quiero ir, sí. Está bueno. Bueno, la invitación para estos días que quedan. Invitar a toda la gente, nos quedamos de corrido, nos quedamos, nos dieron la llave porque dijeron, dale, queremos que se queden, nos quedamos hasta Semana Santa. Estamos de jueves a domingo y la semana de Semana Santa de miércoles a domingo. Atención, con doble funciones. Gracias, gracias por tanto cariño, los quiero. Gracias, Fátima. Gracias.